Hi, everyone. Hi there. Hola, hola. Hola, Miss. Hi, how are you today? We are on time, so congratulations, because you are early, you're on time in your classes. That's the way it should be. You must be always on time, right? So that is a good beginning. Es un buen comienzo que estén a tiempo, ¿verdad? So congratulations. Maybe you were in the previous module. ¿A quiénes estuvieron ya en el módulo anterior? Okay, Isidora. Who else? ¿Quién más? Eneida. Okay. Who else? Algunos sí, otros no, quizás. Okay, so. Okay, Andrea. Alessandra Sanchez. Aha, she raised her hand. Okay, cool. Excellent. So some of you were in the previous module, which is good. Ya más o menos conocen cómo funciona. Okay, very good. Veo algunas manitas que se levantaron. That's nice. So ya algunos saben cómo más o menos funciona, ¿verdad? Para los nuevos, solo, pues me imagino ya tuvieron una reunión previa, se les dijeron las cómo funciona el curso. ¿Verdad? So, vamos a empezar con haciendo un short recap, una nada más rapidito, un recapitulación rapidita. So, tienen que estar siempre con su cámara encendida todo el tiempo, ¿verdad? Eso es muy importante porque INSAFOR va a estar auditando, ¿verdad? So, cuando entren a la sesión, tienen que poner el nombre completo según DUI. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, veo aquí a Héctor, pero ¿y si tengo otro Héctor? ¿Cómo sé cuál de los dos Héctor se conectó? Entonces, tengo Edwin también. Si hubiera otro Edwin, son grupos grandes. Entonces, sí es bien importante que pongan su nombre completo, ¿ok? Y igual, ¿verdad? Yo sé que no siempre se pueden conectar del mismo dispositivo, pero que no aparezca el nombre del dispositivo, sino que tienen que ponerle su nombre, ¿verdad? Para poder saber, porque acuérdense que todo esto es auditado. Entonces, para auditarse y que quede constancia que sí, realmente usted estuvo en la clase, tienen que tener la cámara encendida todo el tiempo. Porque el que esté ahí, si apagada, puede ser que esté ahí nada más conectado, pero pues están cocinando o haciendo otras cosas y eso no está bien. Sí, se les dijo desde un principio que la cámara tiene que estar encendida. El nombre tiene que estar escrito completo, como aparece en el DUI. Así es que ahí ustedes mismos pueden ver cómo está, entonces lo pueden cambiar. Ahí donde dice participantes, ahí mismo cambian y ponen su nombre completo, por favor. Porque si, para no tener inconveniente, ¿verdad? Mejor hacerlo así como INSAFOR nos lo pide, que es un poquito estricto, un poquito bastante estricto. Entonces, los que ya estuvieron en el módulo pasado ya saben que así es. Entonces, ni modo, ¿verdad? Y tratamos que, pues, sea lo más similar posible a una clase normal. En el sentido de que tenemos que siempre estar vestidos apropiadamente, ¿verdad? Sabemos que hace calor, pero por favor, por lo menos para la clase hay que ponerse camisa o una camisetilla, ¿verdad? Porque sí, ya nos ha tocado a veces que se conectan sin camisa, ¿verdad? Y cosas así, por favor, no, pónganse alguito para la clase. Igual ustedes pueden tomar agua, that's okay. Es una hora en la que ustedes van a estar practicando, hablando. Entonces, pueden poner por ahí su botellita de agua. Con agua se pueden refrescar en la clase. Ya si quieren otra cosita, entonces después de la clase, ¿verdad? Porque ya nos ha tocado cancelar videos porque salen ahí con
con bebidas ya de esas de que dicen es viernes y el cuerpo lo sabe y cosas así en clase. No, por favor, háganlo después de la clase. It's okay. But in class, no. Sí pueden tener su agüita y tomar y todo, ¿verdad? Pero pues otras situaciones así, agradeceremos que se eviten. Y bueno, la clase se audita, de repente entra personal y toma la asistencia, la que ven ahí en participantes, y su cámara tiene que estar encendida, porque si no se interpreta como que sí se conectó, pero estuvo realmente en la clase o no, interactuó en la clase o no. Entonces, acuérdense que eso también es parte de su buen aprendizaje, el que usted participe, el que usted interactúe, ¿verdad? Y por eso es importante tener la cámara encendida. Tenemos un grupo de WhatsApp, que es con el grupo que nos apoyamos. Ahí estamos todos los compañeros. Está el personal de inglés corporativo, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, si es algún ejercicio de la plataforma, les puede ayudar cualquier compañero o compañera, ¿verdad? Que esté ahí en el grupo. Estamos nosotros, el facilitador y también el personal administrativo de inglés corporativo, ahí están, por si es algo en que yo no les puedo ayudar, por ejemplo, en cuestiones de administración, ahí sí no les puedo ayudar. Entonces ahí es donde ellos nos ayudan. No sé si hay problema, alguna pregunta hasta acá. No questions. Yo solo tengo una pregunta con respecto a la plataforma. Sí. El sitio web que nos han dado, esa sección 1, sección 2, sección 3, sección 4 y sección 5 es lo que vamos a estar haciendo semanalmente como Sí. tarea. Sí, son cinco Okay. secciones y cuántas son. Son cinco secciones y tenemos 4 semanas de clase. Okay. Las clases son de lunes a jueves, pero esta semana vamos a hacerla de martes, perdón, a viernes, porque como lunes no tuvimos clase, ¿verdad? Entonces el día lunes lo vamos a cubrir con la clase del viernes. Ya Es las decir, otras. es, perdón, es decir, estas secciones se van a estar haciendo semanal o diariamente. Es diario. Okay. Ajá. Es a diario que nosotros estamos aquí de lunes a jueves. Nada más esta semana es excepción. Vamos a estar de lunes a, no, de martes a viernes. Ajá. Esta semana, martes, miércoles, jueves y viernes. Ya a partir de la próxima semana va a ser 1 hora de lunes a jueves y así las otras 3 semanas. Son 4 semanas, pero son 5 secciones. Quiere decir que nosotros cada semana vamos a cubrir aproximadamente una sección más 0.25 de la siguiente. Por ejemplo, esta semana lo que se espera es que pues cubramos la sección 1 completa y empecemos la 2. Para el viernes tendríamos que estar empezando la sección 2. Ojo, esto no quiere decir de que ustedes van a ir al ritmo de la clase. No, ustedes se pueden adelantar y es lo más recomendable. Si usted puede ir trabajando la sección 2, terminó la 1 y quiere hacer el fin de semana la 2, pues mucho que mejor, porque para que usted obtenga su diploma tiene que estar completa la plataforma, todos los ejercicios con un mínimo de una nota de 80%. Su asistencia también es importante y se mide por los minutos que usted estuvo conectado. Okay. Estas se audita así, no es que, ah, ya me metí, entonces ya quedó registro de que sí me metí. Todo se cuenta con los minutos que usted estuvo conectado y eso es lo que se toma en cuenta. Y lo tercero, ¿qué sería el tercero? Ah, la plataforma, su asistencia, ¿verdad? La participación también es muy importante. Y después de cada video hay unas cosas que se llaman los discussion forums, ¿verdad? Ese no es evaluado, mas sin embargo es importante que participes con lo que se le pide al final de cada video. ¿Por qué? Porque nosotros sí lo revisamos. Ahí vemos las discusiones,
cuando nosotros estamos metiéndonos en la plataforma, entonces yo veo ahí, ah, Herbert participó, está bien lo que escribió, Hilda también escribió y todo bien, y de repente vemos ahí, ay, este tema hay que reforzarlo porque aquí hay que, algo está mal, hubo un errorcito por aquí, entonces yo ya lo tomamos en cuenta nosotros. Eso nos sirve como una medida extra para medir el conocimiento que ustedes van adquiriendo, si hay algo que reforzar, ¿verdad? Igual, como les digo, se espera que cubramos una sección entera más 25, pero tampoco es a ir corriendo a cubrir y hay que ver si entendió o no, ¿verdad? No es esa la idea. La idea es de que vayamos bien, que todos vayamos comprendiendo, y si tienen alguna pregunta, estamos aquí para ayudarles. Si usted me dice, mire, fíjese que no le entiendo, yo le voy a explicar las veces que sea necesario. Mire, podría dar otro ejemplo porque no entiendo cómo va eso. Con gusto le pongo más ejemplos, ¿ok? ¿Hay preguntas hasta acá? No questions. Ok, so las clases van en base a los contenidos de la plataforma. Y la importancia de que usted se conecte es de que esta es la oportunidad de usted practicar pronunciación, de interactuar con otros compañeros y compañeras, porque muchas veces no tenemos con quién practicar el inglés, ¿verdad? Porque no conocemos a nadie que lo hable o otra persona que lo esté estudiando con, como lo estamos haciendo nosotros. Entonces, por eso es como la importancia de estas secciones y de su participación. Y si de repente se corrige pronunciación, no lo tomen a mal, tómenlo a bien, porque esas son como las áreas de mejora, ¿verdad? Y para eso están acá, para aprender, ¿verdad? Y es lo justo, es que lo vayamos haciendo bien, que lo aprendamos y lo aprendamos bien. No sé si hay preguntas hasta acá. No, teacher. Igual, no participan, ¿cómo voy a saber yo a dónde ayudarle? ¿Verdad? No, entonces no cuesta. Aquí estamos, teacher, no problem, aquí okay, estamos, pendientes. Perfect, that's nice. So, if there are no more questions, empezamos entonces. Les voy a compartir mi pantalla, ¿ok? Y esto, tengan en mente, ¿verdad? Esto es basado en la plataforma. Pero otra ventaja de las videoconferencias es de que se les ponen ejercicios extra. Van a haber ejercicios extra que no están en la plataforma, pero sí van relacionados al tema. No sé si ven mi pantalla. Not yet. Not yet. Yes, not yet. Ay, se me quedó congelado. No sé qué están viendo ahorita. Ya le di dejar de compartir porque esto se congeló. Ok. Okay. Ahora sí la ven. No. Yes. Ay, Dios, me está dando problema. Hoy sí la ven. Yes. 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 Ok, perfect. Yes, teacher. That's nice. Awesome. So we're going to start with this. It's our first conference. So it's your module is Ingres Principiante Módulo 2. That is the name of the course. So we're going to start by watching the first video and the first section. The name is My Sister Works Downtown. Okay. In that one, we have a video. So we're going to watch a video about the transportation vocabulary because that is what we're going to be using here. And also there is a conversation that is titled Nice Car. I don't know if you guys, by any chance, did you check the form before the class? No? No, teacher. Not the form, but the platform. Okay, perfect. So we're going to watch the video. Then you let me know if you find any new words that you would like to practice or to know the meaning. So we're going to watch the video in a while. Okay, it's loading.
So we're going to start with this and then I'm going to check attendance so I can allow the rest of the people to join the conference. Okay, are you able to see the screen? Yes, teacher. Okay, yeah, I'm teacher, yes. The platform. Yes, teacher. I'm going to share the computer audio so you can listen. Next lessons. You know what? I don't know what is it. It's so slow. So I'm going to go with the presentation. I hate to waste time here. So basically, what you were supposed to see there, lo que se supone que iban a ver ahí, que no sé por qué está tan lento, mejor lo vamos a hacer así porque es lo mismo, is transportation. Esto es lo que tienen ahí en el video de la plataforma. Y recuerden que esto está disponible ahí. Lo pueden escuchar las veces que sea necesario. ¿Verdad? When you have any time. So we're going to practice with the top 8 ways to get to work in United States. So let us repeat. Drive. 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 Walk. Drive. Walk. Walk. Take the bus. Work. Take the subway. Take the subway. Take the train. Take the train. Ride a bike. Ride a bike. Take a taxi. Take a taxi. Take a cab. Take a cab. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. All right. Do you have any question about vocabulary or pronunciation? Cab is the same of taxi. Yes, it's exactly the same. You can say a cab or a taxi and it's the same. But okay. Well, which the difference in this case? There is no difference, but it is most common to say taxi than cab. Cab is more common probably in the United Kingdom. Okay. But it is the same. Taxi is the most common. Right? Any other question? Is there any other question? No questions. No question. Harold, how do you get to work? Driving and walking. Okay, sometimes you drive and sometimes you walk. Yes. Okay, ask the same question to another classmate. How do you get to work? Escoja una víctima, perdón, voluntario, y hágale la pregunta. How do you get to work? Who, me? Yes, you. Let me see. Diana Menjivar. Where do you go to the... How? How? The question is how? How do you go to your work? Do you get to the work? Are you there, Diana? Diana Mejiva. Hola. Hi, yes, we can hear you. ¿Cómo fue? Entonces me está fallando, no me escuché. How? Do you know how? How do you get to work? Mm,
How do you get to work? Good night. Good night. Okay, ¿cómo le hace para llegar al trabajo? I take the bus to work. I ride a bike to work. How do you get to work? I am a motorcycle. Oh, you ride a motorcycle. Yes, no traffic, can. Okay? Motorcycle means no traffic for you. Yeah. Okay, very good. I know, but it's dangerous. Le cuento un secreto, miss. Yes. Andaba perdido en la dirección de la conferencia pasada. Y estaba esperando que se conectara usted y nunca se conectaba. Oh, that usually happens, so don't worry. No se preocupen. El primer día es un casi que desastre. Algunos andan perdidos, otros... Pero no se preocupen, ya el día de mañana ya saben que es ese mismo enlace, ¿verdad? Para la conference, etc. So don't worry, el primer día sí es para todos, entonces... That's okay. Sí. The good thing is that you are here. So, aprovechando que más compañeros se han unido, voy a pasar asistencia. La asistencia se pasa al principio y al final de la conferencia, pero pues sabemos de que al principio, más que todo el primer día, sucede lo que estaba comentando el compañero, ¿verdad? Que pues nos perdemos. So, that's es normal, créanme, sucede. So, we take that into consideration. So, please turn on your cameras. Vamos a encender la cámara. Voy a pasar asistencia y por favor, say present. Levante la manita si es posible. So, we can check. Right? All right, let's get ready. The attendance. Se quedó aquí pegado en la plataforma esta y lo peor que ni me dejó hacer nada con eso. Okay, so let's check the attendance for today's date. Les decía, ¿verdad? Esta semana vamos a tener la clase de martes a viernes, pero ya la otra semana sí son de lunes a jueves. Esta semana, porque no tuvimos clase el lunes, la vamos a reponer con viernes, porque son 4 horas semanales. Ok. Ana Brenda Guerra. Ana Brenda no. Guerra is present. Ana Bernarda. Ana Bernarda. Okay, sorry about that. Bernarda. Sí, ahorita veo eso. Bernarda, okay. Andrea Alessandra. Brenda es bonito, pero. No, pero está bien, Bernarda. It's not common. Okay, let's see. Carlos Rafael Molina. I don't like. Okay. Angie Elizabeth López Aguilar. Angie Elizabeth López Aguilar está por ahí. Okay, vamos a chequear más tarde. Carlos Rafael Molina Portillo. Sí está conectada Angie Elizabeth, solo que quizás tiene... Tiene como interferencia. Sí, pero parece que está conectada, sí. Pero... eso se da porque hay dos dispositivos conectados en una misma habitación. Entonces hacen eco. Hay interferencia, ¿verdad? Uh-huh. Es un feedback. Eso, yeah, feedback. You know what I mean? Ah. Yeah. Yeah, bueno. Okay, so let's see. Carlos Rafael Molina. It's not here. Carlos Rafael Molina Portillo.
Okay, César Azael Villalta. Present, teacher. Thank you. Daniel Edgardo Canizales. Present, teacher. Great. Delmi Roxana Vázquez. Present, teacher. Thank you. Diana Guadalupe Trigueros. Present, teacher. Thank you. Diana Lisbeth Menjivar. Teacher. Okay. Dora Mary Beltran. Present, teacher. Okay. Edwin Eitel Ramos. Present, teacher. Okay. Eneida Patricia Ramos. Present, teacher. Okay. Erika Eloisa González. Present, teacher. Okay. Eugenia Asunción Ayala. Present, teacher. Okay. Fátima Carolina Romero. Present, teacher. Okay. Glenda Anet Portillo Moreno. Present, teacher. Good. Harold Eduardo. Present, teacher. Okay. Héctor Josué Villeda. Present, teacher. Okay. Herbert Douglas Gutiérrez. Literalmente, del español al inglés. Herbert Douglas Gutiérrez. Present, teacher. Okay. Hilda Milagro Avilés. Present, teacher. Good. Ingrid Xiomara Castillo. Present, miss. Thank you. Jaime Antonio García. Hi, present, teacher. Okay. Jesús Antonio Abrego. I'm here, teacher. All right. Thank you. Jocelyn Graciela Beltrán. Jocelyn Graciela Beltrán. Jorge Alexis Rivas. Present, teacher. Thank you. Juan Carlos Menéndez. Present, teacher. Okay. Catherine Abigail López. Present, teacher. Ricardo Josué Naranjo. Present, teacher. Good. And Rodolfo López Jiménez. I'm here, present, teacher. Okay, thank you so much. Right, so we're going to continue with the presentation. Well, the question was, Jen, how do you get to work? Teacher. Yes? Mi nombre no lo mencionó, ¿será que me he equivocado de grupo? Revisar. Elsie Noemí. Trigueros de Carvalho. Elsie es su primer nombre. Elsie Noemí. Sí. Fíjese que no me aparece, pero si gusta este. Ay, creo que no traje lapicero. Me bueno, presto el Sí, trato de que todo este. Cómo se extraña la cosa presencial, ¿verdad? Ay, bien que le agarraría el lapicero porque bueno, aquí voy a anotar en mi blog de notas su nombre para que ahí me digan qué pasó, porque a veces sí sucede que están en otro grupo y les mandan el enlace que no es, pero aquí tengo mi blog de notas y voy a preguntar mañana para que se comuniquen con usted. Ah, está bien. Elsie. Elsie Noemí. Con H. No, sin H. Y Driega. Elsie y Noemí también. Ok. Trigueros. Trigueros. Ajá, de Carvalho. Vaya, yo pregunto.
para que se comuniquen y digan si está en este grupo, que me la pongan ahí en la lista, y si no, pues que le indiquen cuál es el grupo en el que la han incluido. Ah, va, está bien, gracias. Ahorita sí me quedo acá, vea. Sí, quédese. Y pues ahí que arreglen cuando hagan la auditoría, que tengan eso en cuenta. Ah, vaya, gracias. Sí, ahí arreglan cuando es así, eso es, pues ahí se las arreglan. Ok, lo importante es que aquí está. ¿Alguien más que no mencioné? Una question, Miss. Sí, Jaime. What's your name, please? My name is Flor Guerrero. Ahí les puse una gran letanía en el chat. Ah, pero es que muchos se agregaron hasta el día de ahora. Perdón por los que no se estaban entonces en el chat. Mi nombre es Floridalia Guerrero de Flores y voy a estar encargada de esta sesión de ustedes. Nice to meet you. Nice to meet you too. Y espero que todos los días se conecten los 29 tengo ahorita. That's fine. Excellent. Así ya empezaron, hoy tienen que terminar. Yes. Ok. Sí, porque después si quieren, ay, qué chivo, quiero aprender a hacer curtidos, Insafor está enseñando, pero ahí queda el récord de que abandonó un curso de inglés y ya no le dan chance de nada más. Así es que, aunque sea por eso. Ok. Can you see my screen? How do you get to work? Yes. Okay. Excellent. I know that some of us use public transportation. Some people ride a motorcycle. Some other people drive a car. So the conversation that we have in the platform is this one. Nice car. This is the topic. Esta conversación está en la plataforma también, pero como se dieron cuenta, está bien lenta ahorita. Entonces vamos a practicar acá con la diapositiva. So let us repeat for pronunciation and then you ask me if you have any question about vocabulary. Let's repeat. Nice car, Jason. Nice car, Jason. Is it yours? Is it yours? Excellent. Veo que están entonando eso, bien importante la entonación. Si ven un signo de admiración, hágase el admirado. Y si es pregunta, hay que hacer intonation de pregunta. Vamos a repetir otra vez. Nice car, Jason. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? It's my sister's. Is her job in the suburbs? No, it's downtown. No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay, do you have any question about vocabulary? ¿Alguna palabra que quieran saber el significado? I have a question. Suburbs. Es como cuando vivimos no en la ciudad, pero no estamos tan lejos de la ciudad. Esos son suburbs. En las afueras. En las afueras de la ciudad. Sí. Yes, exactly. Tenía duda cómo se pronuncia. Suburbs. Okay, thank you. Teacher, what's the meaning of near? Near, cerca. 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 Any other question? Me, I have a question. That is downtown? Downtown. It's el centro.
Okay. Ajá, el centro. Thank you. Alguien que me preste un lápiz, cero. No me pinta. All right, so for the ones who were in the previous modules, para los que han estado en módulos anteriores, saben de que a veces practicamos en grupo, ¿verdad? Para que ustedes hagan la conversación en grupos. Entonces, lo voy a poner en grupos. Esta conversación la tienen en su material. Y si no, pues, alguien puede mandar un screenshot, si alguien que ya haya descargado el material, para que la practiquen. Okay. Entonces lo voy a poner en grupo, tomen turnos, traten de practicar ambas partes, ¿verdad? Cambiar roles para que practiquen las dos partes de la conversación. Y acuérdense que inglés es práctica, entre más usted lo practique es mejor. So, cuando estamos practicando una conversación las primeras veces nos trabamos, pero si ustedes se fijan a medida que la van practicando y repitiendo, se va haciendo más fluido. Otra cosa que les recomiendo es practíquenla en la plataforma, escúchenla, traten de repetir y luego traten de repetir sin leer cada palabra. Están muy bien, los escuché ahorita pronunciando y están muy bien. So if you continue practicing, you're gonna be better. Entonces, para los que son nuevos en esto, les va a aparecer un mensajito en la pantalla que les va a decir, si está en inglés, les va a decir join. Si está en español, van a ver que dice unirse. Y esto lo va a poner en grupo para que ustedes puedan practicar la conversación. Ahorita les debe de estar apareciendo el mensajito para que practiquen la conversación. Ahí se las comparto. You have. Okay. Nice. Yo no estoy en el grupo aún. ¿Dónde está en una, que 1.3? But 1.2 creo. But in the screen the teacher maybe share with us. Okay, let me see if I can. This would stop with other screen. ¿Es que alguien está compartiendo pantalla ahorita? Yes. Lo que quieren es la conversación. Sí. Mm-hmm. Ok. So, voy a compartirla yo. ¿La pueden ver ahí? Sí. Yes. Ok. Yes. Yes. Ok. Maybe Ingrid and Andrea, let's begin it. Or I'm Jason and all the girls is Ashley. Andrea Ingrid. Okay. Okay. Nice. ¿Empiezo? Nice car, Jason. Is yours? No, it's my sister. She has a new Jeep and she drives to work. Is here, Joe? It is the suburbs. No, it's. Ay, eso no me acuerdo cómo se pronuncia. No, it's. Downtown. Downtown. No, my it's. Parents were, my parents were downtown, but they don't try to work. They use public transportation. The bus or the train? The train, town. Stop near your house, so they take the bus. Okay. Okay. Next. Who is Ashley? Andrea or Ingrid? Because Xiomara sleep here. Oh, está bien. Okay, Ingrid?
¿Sí? Okay. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her you her in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near house, so they take the bus. Yes, great job. Okay, so what we're going to do is to repeat. Vamos a repetir todos juntos. Escuché un par de palabras por ahí. Acuérdense que en esta pronunciamos job. 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 Suburbs. 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 Yeah, it's just come up entre A y O, public. Suburbs. Public transportation. Public. Vamos a repetir la primera. Traten de repetir sin leer como cada palabra. Ya, acuérdense que aprendemos inglés casi como español. Cuando aprendemos español es solo de escuchar e imitar. Con esto hay que hacer lo mismo porque a veces el ir leyendo palabra por palabra nos hace que nos trabemos o que la pronunciemos como la vemos escrita ahí. Sí. Ajá, entonces ese es un tip que les va a ayudar mucho. Vamos a repetir. Nice car, Jason. Is it yours? Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. No, it's my sister. She has a new job. She drives to work. Is her job here in the suburbs? Is her job in the suburbs? Yeah, in the suburbs? No, it's downtown. No, it's downtown. My parents work downtown. My parents work downtown. But they don't drive to work. But they don't drive to work. They use public transportation. They use public transportation. The bus or the train? The bus or the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay, hoy salió mucho mejor. Si lo siguen practicando, les va a ir saliendo mejor y mejor y mejor. Yay. Okay, ¿ya tienen la captura por ahí? O no sé si van a tomar una antes que me mueva. Quiero oír otro grupo. Ya la tomé. Ya. Okay, so ahora puede usted compartir pantalla. Ya, listo. Yo me voy para otro room. Bye. Yes. Bye.
Okay, I see everybody is getting back to the main section. Ya veo que la mayoría están volviendo. Me faltan un par. Breakout room, but almost everybody is here. So you did a very nice job. Tuve la oportunidad de chequear tres grupos nada más. Pero en la próxima les toca a ustedes, a los que no chequeé ahora. So don't worry. ¿Cómo sintieron la práctica? ¿Es difficult? ¿Easy? Easy. Easy. That's a piece of cake. Mm-hmm. Yes. Yeah, perfect. Okay, perfect. So I see you're good students. Veo que son muy buenos estudiantes. Espero seguirlos viendo a todos los días. Thank you. Okay, so this, as I told you before, those presentations, I work on them and include some extra exercises that are going to be useful for you. But this material, este es el material que está en la plataforma y también pues lo tienen ustedes, que se les mandó, ¿verdad? Para que lo pudieran descargar e imprimir. Okay. Tienen una, ahí tienen esta, the Word Powered Family. You have this exercise, ¿verdad? So my recommendation for you is si lo pueden imprimir, pues mucho que mejor, porque ahí pueden anotar palabras nuevas, lo que signifiquen, etcétera, right? Vamos a ver. ¿Quiénes recuerdan qué significa este apóstrofe con esta S? Possession. Possession. Yes. Pertenencia. Yes, excellent. Pertenencia, posesión, that's okay. So in this, we are going to look at the this chart that we have here. We have Paul and we have, this is the husband, this is the wife. So they are father and mother. And we have the children, son and daughter, right? They are brothers and sisters, Jason and Emily. So here you will complete by looking at the information that you have in the chart. And complete here. For example, here number one, Anne is Paul's wife. Wife. Okay, Jason and Emily are their children. Children. Excellent. Paul is Anne's husband. Husband. Excellent. Jason is Anne's son. 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 Uh-huh, son, because this is Jason and it's aunt, son. Emily is Paul's daughter. Excellent. Daughter. Jason is Emily's brother. Emily is Jason's sister. Good. Paul and Anne are Jason's parents. Excellent. So that's basically what you had to do in this exercise. It's kind of easy. And then this is because it's related to the conversation. After that, we have the next video, which is the 1.3 simple present statements. En el video 1.3 van a ver lo que son las oraciones en presente simple. Okay, so. Esto lo pueden ver en la plataforma. Este, lo ideal sería pues que lo vean antes de la clase, pero yo sé hay problemas de internet, etc. But what do you remember about the present? What do we use it for? ¿Para qué se ocupa? ¿Qué recuerdan del present simple? Eso lo vieron en el módulo 1. To make presentation, our own presentation. Ah, yeah, to introduce yourself, para presentarse a ustedes mismos, sí. What is another usage? Para hablar de hábitos, rutina.
Todo eso es presente simple. Sí. Cuando usted dice, por ejemplo, yo tomo el bus para el trabajo, como es el tema de ahora, ¿verdad? I take the bus to work. Eso es un hábito, es parte de su rutina, ¿verdad? Entonces eso es presente simple. I take the bus to work. I take English lessons. Usted toma lecciones de inglés. So that is simple present. Also, you use it para hablar de cosas que son hechos, como realidades, ¿verdad? Like, como que usted quiera decir que la tierra es redonda. The earth is a round shape. That's, es una realidad, ¿verdad? So, el presente simple, más que todo, es para hablar de hábitos, para presentarnos a nosotros mismos, para dar información personal. Para eso es que ocupamos el presente simple. Parte de ello, en la primera parte, nosotros vamos a ver las oraciones en presente simple. ¿Cómo formamos el presente simple? Si son oraciones afirmativas, primero vamos a utilizar un sujeto, necesitamos una acción o un verbo, y luego un complemento. Esta es la estructura de una oración afirmativa. Tenemos los ejemplos aquí. I walk to school. You ride your bike to school. He works near here. She takes the bus to work. We live with our parents and they use public transportation. Esas son oraciones en presente simple, ¿verdad? Oraciones afirmativas. Ahora, ¿qué me pueden decir de he y she? ¿Por qué tiene una S el verbo? Porque es tercera persona. Excellent, because it's third person. El singular. Ajá. It's very important. Lo que menciona Rodolfo es muy importante. Cuando sea singular, tercera persona, agregamos S a la mayoría de los verbos, pero también hay reglas, ¿verdad? No siempre es S. En otras ocasiones, ¿qué es? ES. ¿ES? ¿Y en otras? ES. Y en otras ocasiones no cambia. Se mantiene. Según el verbo. Ajá. Son, digamos, la regla general es que a la mayoría se le agrega S. La segunda regla es ES en algunos casos. Y la tercera. IES. Exacto. Una estrellita. IES. Ajá. Son dos excepciones cuando terminan en Y, ¿verdad? Una es solo agregar S y la otra IES. ¿Cuándo? ¿Se recuerdan cuándo? Irregular. En el caso de study, que ya termina en Y. Ay, ahí están recordando, ¿verdad? Ajá, ese es. Ok, con esta tenemos dos. Decíamos lo que dice el compañero. El caso de study, ¿qué hacemos con study? Ay, perdón, soy pésima. Cambiamos la I griega por la I latina y agregamos S. Ajá. Ajá, y en otro caso, el otro que teníamos que solo agrega S. Work, por ejemplo. De los que terminan con Y. Ah, de los que terminan con Y. ¿No? Play. ¿Qué pasa con play, compañero? Ah, play. ¿Ah? Because the it's a vowel. ¿Qué hago aquí? Así. Solo agrega la S. Agrega S. ¿Así? No. Just only add the S. Ah, just only add S. Like this? Yes. Ajá. Exacto. Like entonces, ¿cómo juega esta regla? ¿Cómo va? Cuando hay una vocal que le antecede, ¿verdad? Ajá, tenemos estos dos casos, ¿verdad? Si antes de la Y tengo una consonante, entonces elimino la Y, la cambio por I latina y agrego ES, como study, por ejemplo. El verbo play
también termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal. En este caso, entonces, solo le agrego la S. Esto solo aplica en oración afirmativa, tercera persona, singular. Excelente. ¿Esto les quedó clarillo o hay dudas todavía? ¿Sienten que este tema necesita más práctica? Esto lo vieron clarillo en el módulo 1. Pero... clarillo, como dice Miss. Ok, clarillo, como la horchata. ¿Qué tan clarillo les quedó? Pregunten, para eso son estas secciones, porque si ustedes dicen, mire, fíjese que yo no mucho eso de las reglas, vea. Entonces sí, yo pongo ejercicios para esto. Ok. Esto solo aplica para personas naturales, dice. Tercera, singular. ¿Cuál es la tercera singular? She, he, it. Ajá, solo cuando hablemos en he, she, it. Aún el it tiene que ser singular, ¿verdad? Sí. He y she. Ajá, he, she and it. Lo que utilizamos para objetos, cosas. It. Y luego, ¿qué pasa con la, cuando vamos a hacer una oración negativa? Utilizamos dos auxiliares, don't y doesn't. ¿Cuándo usamos don't? When the subject is I, you, we y they. Usamos doesn't con tercera persona. Tercera persona singular. ¿Y qué pasa con el verbo? Ya no lo modifico. No lo modifico porque tengo el auxiliar de tercera persona. Okay. So those are it's regarding two sentences. Esto es para las oraciones en presente simple. So we're going to stop here. Mañana vamos a practicar esto que acabamos de hacer review. Vamos a tener ejercicios. Espero verlos a todos y a todas. Igual la presentación se la voy a mandar al grupo probablemente mañana antes de la clase, porque la quiero revisar. Una consulta. ¿Y este grupo es nivel 1, no? Es 2. Ah, no, pues yo apliqué para nivel 1. Hay que preguntar porque no sé con la evaluación cómo habrá salido. Si dijeron, no, hombre, ya puede ir al 2 y por eso la metieron aquí. O le dieron el enlace incorrecto, pero hay que preguntar. Sí, porque no hice evaluación. Ok, so hay que preguntar a administración mañana y ahí pues me cuenta. Pero sí, ya okay. Nice to meet you, everybody. See you tomorrow. The nice same to meet you. Bye, everybody. Bye. Tomorrow. Bye. Bye.